despojaste. Hazlo otra vez, como aquel día de Pentecostés, por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Sobre tu vida, sobre tu casa, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te sorprenderá lo que Él hará en ti. No podrás dormir, tendrás que despertar, porque está su gloria. Gloria, 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 gloria.
alguien te diagnosticó, algún médico te dijo, te quedan tantos días para morir. Déjame decirte que el Cristo que murió en la cruz del Calvario y resucitó, hoy te sana completamente como me sanó a mí. Los médicos me dijeron que yo podía tener leucemia. Tenía principio de leucemia y me dijeron, lo tuyo se puede remediar con quimioterapia. Pero ¿sabes algo? He aprendido a través de mis padres que tú vas a recibir una respuesta de acuerdo al médico que tú visites. Yo decidí visitar al médico de médicos, al que por sus llagas, dice la palabra, yo fui curada. Y yo visité ese médico y le dije, tú eres el que sana. Y hoy yo te puedo decir que no tengo ningún cáncer. El mismo Dios que me sana a mí también te puede sanar a ti. Hay alguien que puede levantarse y decir,